Hoy les voy a preparar unos deliciosos camarones en crema de chipotle. Y esto es muy sencillo, mira. Aquí tenemos ya nuestro sartén caliente y agregamos un poco de aceite. Déjale, subo a la lumbre. Vamos a... Y ya tengo mis camarones limpios aquí. Hay que ponerlos aquí, ¿ves? Todos estos camarones les voy a agregar solamente un poquito de sal de grano. Y vamos nosotros a empezar a moverlos aquí para que vayan cambiando de color. Mientras mis camarones empiezan a cocinar, que empiezan a cambiar de color, les agrego 2 cucharadas de mantequilla, ¿ok? Y un poquito más de aceite frío para que no se nos vaya a quemar ahí. Para esto yo ya tengo un pedazo de chile California o guajillo cocinado, 2 pedacitos de ajo, 1 de cebolla y la mitad de un jitomate o tomate. Este yo lo voy a poner aquí, mira, a moler para hacer nuestra crema de chipotle. ¿Cómo la hago? Ya con esto cocinado agrego la crema, que aproximadamente en esto será un 1/4 taza de crema para darle sabor. Esto depende de la cantidad de camarones que vayas a preparar. Y también el chile chipotle adobado, ponle la cantidad que quieras. Yo los voy a hacer un poquito picositos para hacer esta pastita, que te queda muy rica esta cremita. Aquí, ¿cómo van los camarones? Bien, mientras me voy a moler esto. Está. Los camarones aquí siguen cocinándose y nosotros lo que voy a agregar en este momento, voy a agarrar estos sartencitos, va a ser más fácil. Voy a darles la vuelta, miren cómo están ya estos camarones aquí ya súper ricos. Y aquí yo agrego un poco de cebolla para citronar la cebolla con los camarones. Híjole, no saben lo rico que quedan estos camarones. Ahí va también. Yo los hacía en la casa desde hace muchos años que empezamos a cocinar con mi abuelita. Uy, no sabes. Esto también en algunas ocasiones los hacemos en la casita mexicana. Ahí tenemos algunos recetarios, luego ahí los voy a decir donde pueden conseguir esos recetarios también. Y van a estar muy accesibles todos esos. Tenemos desde hace muchos años esos. Bueno, nosotros ya tenemos los camarones, ya cuando están casi en 3/4 para terminar. Voy a hacer esto, mira. Agregar la crema de chipotle. A ver dónde está aquí. Y vamos a dejar ya nada más hervir un poquito. Esta cremita la vamos a dejar acá. Nos quedan riquísimos estos camarones. Y yo los sirvo con un arroz blanco, solos, acompañaditos, como tú gustes. Yo los voy a presentar aquí, mira. Estos camaroncitos ya están aquí. Tú los vas acomodando de uno por uno. El camarón, yo se lo recomiendo que este camarón esté pelado para que la gente no le guste mucho. Cueste mucho trabajo limpiarlo, ¿sabes? Les voy a agregar un poquito más de salsita aquí arriba. Quedan estos muritos y luego voy a limpiar mi platito. Ok. Siempre una ramita de cilantro le da frescura a los platitos. ¿Ves cómo queda? A mí me encantan los camarones. Hoy sí, están súper calientes y bueno, deja ver. Qué ricura, como dice mi hermana Angélica. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima receta.